Muy buenas, chavales, chavalas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Por fin hemos llegado al aeropuerto de Lourdes, donde hemos adquirido este Peach King Air. Está muy chulo, muy, muy guapo. What? Ostras, el Streamlabel se me ha actualizado. Joder. A ver, Streamlabs, ahora sí. Vale, ya está. Pues os decía, aquí lo tenemos. El King Air de la compañía. Nos vamos a ir a FS Airlines y vamos a preparar ya el viaje. Comparto pantalla, FS Airlines. Mi cuenta, aquí estamos. Ah, un mensaje. Mira, hemos vendido un avión. Perfecto. Muy bien. Dice Samu, comandante, si llego en un rato te alcanzo, pero aquí el tráfico es muy pesado y desordenado. Vale, lo que puedes hacer es salir desde Pamplona, por ejemplo. Lima Eco Papa. Papa. ¿Cuánto tardas más o menos? Yo voy a ir preparando esto. Primero tengo que pillar un billete hacia Lima, Foxtrot, Bravo Tango, creo que es, ¿no? Vale. Lima, Foxtrot, Bravo Tango. Estamos aquí en Lourdes, Pirineos. Y vamos a reservar vuelo charter desde Beach Air B350. Matrícula. La tenemos que cambiar después. Nos venimos a Lima Eco Victor X-Ray. Vale. Cero pasajeros y cero de carga. Este es un vuelo que le va a costar pasta a la compañía. Uf, 45 a una hora. Pues tendrás que salir más adelante, tío. Sí, nada, sales más adelante y ya está. Me coges en el aire. Continuar, vale, lo tenemos aquí. A Vigo. Beach King Air. Perfecto. Muy bien. Vámonos aquí. Vamos a activar el cliente de FS Airlines, que como no siempre se olvida. Antes quiero ver cuánto fue el. Con cuánto fue el nos han dejado. 50% vamos a meter. 89%. Vale. Esto. Fly fuel up. Digo. Cero pasajeros. Perfecto. Fly. Vale, Samu. Gracias por estar ahí pendiente, tío. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver porque este avión lo han cambiado totalmente. Una barbaridad ahora mismo. A verlo por fuera, en vista libre. Ver. Muy. Muy chulo. Dios, bajar. Ahí tenéis la escalerilla, que estaría de puta madre que se abriese, pero esto no lo han tocado. Venimos por aquí, ya veis, avión de lujo. Perfecto. Nos vamos a cabina del piloto. Bueno, sabéis que ahora mismo todo esto es activable, ¿no? Todos los circuitos, todo esto se puede tocar. Muy bien. Para cambiar el rollo de GPS, pues creo que es aquí. Aquí podéis cambiar. ¿Ves? Analógico. Todo esto. Tenéis el 50 de pago, también lo podéis poner. Podéis ponerlo de varias maneras. A mí no sé si dejarlo así. Lo vamos a dejar así. Vale.
Vale, tenemos todo. Tengo la checklist aquí. Parking brake set. No. Battery en on. Cabin and instrument lights as required. Y Avionics master switch on. Esto está mal. Yo primero voy a encender los motores y que vaya tirando del generador. Así provoca. Estoy seguro de que no habrá ningún problema con de picos de tensión y cosillas raras, ¿eh? Vale. Batería arriba. Perfecto. Esto lo quitamos. Muy bien. Esto va a la mitad en low idle. Esto sí va a tope. En este avión no tenemos que poner las. Vamos a poner las nav, las beacon, porque vamos a poner y las recon. En este no tenemos por qué poner las fuel pumps, solamente se ponen cuando necesitamos tirar el tanque de los tanques auxiliares. Entonces ahí sí pondríamos, mientras no es necesario. Vale, esto lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Y nos vamos a encender el motor izquierdo. Las bombas de combustible aquí ya van automáticamente. Vemos cómo va subiendo. Y según esto, al 50 hay que quitar el engine starter. Pasamos del 50 a abajo. Vamos con el derecho. Estoy a tope. Vale. 30. 40. No sé por qué está aquí la external power. Y llegados al 50, abajo. Vale, generadores. 1. Generadores 2. Hombre, Depor, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo andas? Me voy como el bicho después de 2 días intentando llegar aquí a Lourdes. Vale, Blider, los ponemos. Esto en auto. Temperatura. Temperature. No sé ni por dónde voy a ir. Creo que lo voy a hacer en IFR convencional, creo yo. Inverters los ponemos. Y estos son los avionics. Sí, aquí está. Avionics Master Switch. Perfecto. Importante. Bueno, aquí tenemos el radar del tiempo. Vamos a poner Electric Trim y Rudder Boost. El oxígeno lo ponemos aquí. External Power, esto nos da igual. Auto Feeder, off. El Auto Feeder lo tenemos. Aquí. Vale. ¿Qué más nos pone esto? El condition en low. En auto. Ah, vale. Vale. Impuesta. Vale. Venimos aquí y comprobamos, vemos. Nosotros compramos este avión, está al 100%. Y aquí vemos que nos pone el left engine condition al 78 y el a 79 el otro. Los vamos a reparar. Fallos persistentes, al igual que en la 310. Vamos a cargar de nuevo. Dije no lo quiero a tope. Global fuel data decrease o increase. Lo voy a poner en random. Y aquí podremos activar nosotros los fallos y todo. No es algo que me interese, la verdad. Quiero que esté en random y si hay un fallo, pues
Ahí y ya. Muy bien. Continuamos. ¿Cómo vamos de luces? Pim, 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 pim. Las taxi aún no las vamos a Toss, system poner. test okay. Engine anti-ice no es necesario. Vale, auto feeder. Autopilot check off, yaw damper. Digamos que está en off, flight director en on. Nos lo pide. Creo que está todo por aquí. Autopilot funciona. Yaw damper funciona. Vale, electric trim. Vamos a ir a... ¿Cuánto vamos a ir? Vamos a ir a 12.000 pies, por ejemplo. Vale. Transponder. Lo tenemos en standby. Bien. Perfecto. De cabina, este tiene unas luces nocturnas que flipáis, está muy muy guapo. El prop sync ponemos en on y nada, vamos a ver qué hacemos y cómo lo hacemos. Vamos a ver si vamos en IFR. Hombre, es que estás a un nivel ya máximo, tío. No puedes ir abusando de los chavales, eh. Eso no, no está bien. Vale. Estamos en Tarbes. Bien. Me voy a coger el borde Pamplona. Que es... mira, lo vamos a hacer. Lo vamos a añadir. Esto no... X-ray. Airport. Vamos a venirnos aquí. Y aquí nos vamos a venir aquí. De Don Domingo podemos venirnos a... Ese gilipollas. De Pamplona, Pamplona directo a La Habanera, ¿veis? Ya venimos todo por aquí. De Tabanera me voy a ir a Zamora. Y de Zamora nos vamos a venir por aquí hasta Vigo. Vale. Y esta va a ser la ruta que vamos a hacer hoy, ¿eh? Vale, pues entonces vamos a comenzar. Borde Pamplona. 112 decimal. 3. Y vamos a venirnos por el radial 253. Ojo, ojo, ¿qué ha pasado ahí? Ismael Chapela, muchísimas gracias por el follow, tío. No serás de Chapela, aquí de Galicia, ¿no? Vale, vamos a Pamplona. De Pamplona nos meteremos después. Borde Don Domingo. Don Domingo tenemos el 12 decimal 6 y vamos a salir por el 245, por este de aquí. De aquí nos venimos a Tabanera, 116 decimal 75 y saldremos por el 247 grados y luego lo iremos viendo. Vamos a ir a una altitud de 12.000 pies. Vamos a comenzar.
tenemos todo ok. External Power está pitando. Ah, esto es. Vale. Esta luz es por el Cabin Temperature. Vale. Vamos a ver. Este es por la temperatura del avión. A ver si lo tengo en auto. Manual temp. En auto. Vale, ya lo hemos quitado. Temperatura de cabina, pues. Muy bien. Vamos a ver. Aquí están los NAV. NAP 1, entiendo que. Pues no, este es el NAP 2, joder. Qué tontao. NAP 1. ¿Eh? Ahora. 112 decimal 3. 112 decimal 3. Para adentro, que es el borde Pamplona. Bien. Curso de. Habíamos dicho 253, lo metí. De Vigo mismo, grande. Cocodrilo Dundee, gran nombre. Muy buena, Sisma. Curso 253. Ya veis cómo nos va marcando aquí. Curso 253, que es el radial por el que vamos a salir una vez lleguemos a Pamplona. Me gusta muchísimo cómo lo marca, la verdad. Vale. ¿Y ahora qué? Pues ahora ponemos las taxi. Y vamos a comenzar el rodaje. A ver qué tal va el bicho. Uf, ya veo que va en bala solo, chicos. Importante que lo llevéis en Ground Idle. Y nos vamos con nuestro nuevo avión, tíos. Una preciosidad. Vamos a ir en V-Log. Uy, cómo se escucha aquí todo esto, Dios mío. Vale, vamos con el BOR. Escuchamos ahí cómo va trabajando el FS Realistic. Esto creo que hay una. Ahora, 1012 para verlo en hectopascales. ¿Estás probando el Sting Gauge Overhaul? Estoy probando el Beach King Air, el de Black Square. Que va muy, muy bien, tíos. Muy bien, no tiene nada que ver con el King Air que viene por defecto en el simulador. Perdonadme, pero no sé qué me pasa en los ojos y me pica un montón. Vale, vamos a virar por aquí. Como no tenemos viento, vamos a salir por la 2-0 mismamente. Va muy finito el avión. Muy, muy fino. Da gusto, la verdad. Y es un avión que vamos a utilizar para Air Holder 2 como para FS Airlines. Pues sí, Isma, esa es. Me la pillé ayer, me tengo que poner con ella. No tiene nada. Tienes que controlar simplemente unos requisitos y nada, rápido, verás qué rápido te haces con ella. Bueno, voy a ir fijando la altitud porque no la tengo puesta. 3.500, 4.000, 6.000. Habíamos dicho de ir a 12.000. Vale, 12.000. Vamos a subir con vertical speed de 700 pies por minuto. Ojo porque se está poniendo a llover.
Aquí nos vamos a parar. Freno de estacionamiento. Engine auto arm. Por si falla. Ah, no, no, no. No es aquí. El anti-ice. Actuadores. Auto feeder, inverter. Vamos a meter strobo. Quitamos taxi. Metemos landing lights. Lights, lights. Landing lights. Azco gilipollas. Temperatura 18 grados. Está muy bien. Perfecto. Y tenemos que poner nuestro transponder ya en modo altitude reporting. Vale, comprobamos que tengamos. Ahora sí, tenemos el autopilot esto puesto. El electric trim puesto, el radar puesto. Perfecto. Muy bien. Continuamos. Ojo cómo está lloviendo. Seguimos. ¿Por qué pita esto ahora? Damos alarmas, nos vamos a pista 2-0. Si alguien me puede decir el rumbo de la pista 2-0, sería la hostia. Voy a ver aquí. ¿Aquí? Lima, Foxtrot, Bravo Tango. A ver, taxi info rumbo 200. Me va. Vale, rumbo 200. Fijaos cómo lo voy poniendo aquí. Raca, 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 raca. ¿Qué lo que no sé es? Ah, vale, se controla todo por aquí. Dos cero cero. Heading creo que está. Vale, este es el rumbo y este es el curso. Pues 200. Perfecto. El BOR apunta para aquí. Esto no lo tengo muy claro todavía, ¿eh? Oh, pero se escucha perfectamente la conversación de estos tipos, ¿eh? A ver, aquí que tenemos condición. Vale, radar puesto. Y podemos ir viendo diferentes formas de. Me gusta. Me gusta cómo va. Bueno, os animo a que veáis. Hoy se va a estrenar en mi canal de YouTube el vídeo en el que salimos desde el aeródromo de Rozas. Dirección Lourdes con una Cessna. Y bueno, que justo fue el día en el que se perdió el piloto contra incendios, con la avioneta contra incendios. Nosotros con una Cessna ya pudimos ver el mal tiempo que hacía y tuvimos que aterrizar en un aeródromo perdido de la mano de Dios. Y gracias que teníamos el camp out y pudimos pasar noche ahí. Si no, lo íbamos a pasar muy, muy mal. Muy, muy mal. Vale, nos alineamos. Creo que voy a estornudar. Vamos a ver. Before take off. Pim, 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 pim. Vale. Vamos a ir en heading. Vertical speed activado. Esto lo pondremos una vez estemos en el aire. Vamos a virar un poquito
para arriba el morro, de forma que peguemos sin problema ninguno. Esto lo veremos en el aire porque no sé cómo va. Ah, vale. Esto lo vemos arriba. Flaps. Flaps 1. Uy. Ahora sí, mezcla rica para que coja toda la potencia necesaria. ¿Veis cómo va subiendo todo por aquí? Me está dando una alarma que... Ahora sí. No fue el expert. Ojo, 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 que se nos paró. Se nos acaba de parar uno de los motores. Vamos a darle otra vez. Ahí, emoción al límite, ¿eh? Ayer fue terrible. Se me paraba la Cessna cuando intentaba tomar el Lecco. Yo tomé ayer en Pamplona y vamos, efecto cometa total. A resetear. Left no fue él. Estamos teniendo problemas con autofeeder. A ver, before takeoff. Engine instrument checks, condition level high idle, strobe lights en on, clearance reserve, departure time not, transponder en modo altitude y landing lights en on. Me quedaba esto. Tengo que ver dónde estaba el autofeeder, coño. El generador. Ice protection, engine anti-ice. Generadores están bien. Joder. Putada, vale, el generador lo tenemos bien. ¿Veis qué bonitas las luces? Están guapísimas. Quiero que me salga esto de aquí. Vale, chavales. ¿Dónde está? Me falta... Vamos a ver si arrancando aquí. Vale, estamos bien. Ahora sí, reseteamos, ya está. Vale, vámonos para arriba. Había quedado puesto la perilla de la ignición. Arriba. Y ya estamos volando. Tren de aterrizaje arriba.
Sube muy fuerte, se lleva muy suave, eso sí. Vamos a ver el autopilot, vertical speed de 700, nos vamos a ir a 12.000 pies. Heading. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Pull up. Vale, aquí continúo. Master Caution, aquí que nos da. Battery Charge. Vale. Estamos en Climb. Autopilot. Ah, bueno. Tenemos que poner el Yaw Damper, como Terrain no. ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Taxi Lights, Landing Lights, Strobe Lights. Terrain ahead. Terrain ahead. Puestas. Terrain ahead. 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 Pull up. 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 Lo estamos llevando al límite. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead, pull up. Terrain ahead, pull up. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead. Pull up. Vale, aquí tengo que ver cómo va lo de NAP 1. Ahora sí tenemos. Ahora sí apunta al mismo sitio. Vale, nos vamos hacia el bor, ¿eh? 81 millas del bor. Perfecto, lo tenemos. Vale, ya sé cómo va. Muy bien, chavales. Estamos ahí dándolo todo. Vale, vamos a bajar un poquito el torque. Revoluciones también las bajamos un poco. Landing Light. Ah, vale, nos está diciendo que tenemos, que las tenemos puestas, ¿no? Apagadas. Prendidas. Aquí están, sí. Muy bien. Autopilot, Yaw Damper, Taxi Lights Off, Landing Lights Off, Strobe Lights Off, Engine Anti-Ice Off. Las Strobe tienen que estar en on, pero bueno. Altitud de transición, que son 6.000, ahí meteremos la estándar. Y listo. Lo llevaremos todo en verde. Fijaos aquí que vamos a tener lluvia a montones. Y ya vamos dirección Pamplona. Perfecto, ¿eh?
Hola, Lobo Dudu. Estaba muy bien, tío. Estaba fina, fina, ¿eh? Tengo que entender un poco un par de historias aquí que no los controlo muy bien. Sino que este es el por curso 253. Comparto. Habíamos dicho que vamos a salir por el 253. Lo veo perfecto. Vamos bien. Vamos a 71 millas. Vamos a ascender. Ojo, porque ya ponemos esto en estándar. Le pasamos la altitud de transición. Apenas tenemos. Es el radar. Vamos a pasar por los Pirineos. Muy mal tiempo, como ayer. No sé si visteis. Mejor que la Milbit. Ojo, esta también tiene fallos persistentes, ¿eh? Es decir, si os venís aquí. El left engine condition me sale 27%. Ojo. Esto no entiendo por qué, si lo pillé al 100. Aquí podéis poner los fallos, todo esto. De hecho, vamos a ver. Aquí da 27%, pero esta es la que está bien. O sea que no me voy a preocupar mucho, la verdad, ¿eh? Si queréis repararlo, le dais aquí y reparáis. Oxígeno, aquí. Es que no me tiene sentido que acabe de salir que esté jodido. Aparte lo compré al 100%. Vale, lo dejamos ahí. Y listo. Este bor verde, esta flechita que dice que es el bor. Yo tengo. Bueno. ¿Quién se ha suscrito? ¡Grande, Isma! Gracias por esa sub, tío. Se agradece mucho. ¡Grande! Y cómo no, por suscribirte, te damos unos aplausos. ¡Grande! Lobo Dudu, ¿hay manual? Sí, bueno, tienes checklist como esta. Y después tienes. Bueno, aquí si vais a la lista de verificación, podéis tener todo esto, ¿no? Por ejemplo. Before takeoff, takeoff, and climb. Veis todo esto. Prop sync en on. ¿Y os ayuda? ¿Dónde está? Pues aquí. Si queréis. Pero bueno, yo prefiero tenerlo en papel que le da un mayor toque de realismo, ¿no? Seguimos sin ninguna alerta, cosa que. Está muy bien. Creo que me está cogiendo aquí este NAP 2. Si le quito off. Yo me voy a fiar de este. Vale, ADF o BOR. Yo me fío de este. Aquí nos pone incluso el tiempo estimado para llegar ahí. Pit. Yo sé que estoy a 57 millas del borde Pamplona. De hecho, bueno, el borde Pamplona. Pamplona está aquí y nosotros saldremos por uno de estos radiales. Vamos mallaos, creo que es este. Y nos vamos a Don Domingo. Don Domingo, recordaos que es el 112 decimal 6. Podemos ponerlo aquí, 112 decimal 6, pero no lo transferimos, simplemente lo dejamos aquí. Y ya lo tenemos para. Cuando nos haga falta ya lo tenemos puesto ahí, ¿vale?
Curso 253. Sí, fijaos, es este, ¿eh? Yo me voy a fiar de este porque este, la verdad, no lo controlo. No lo controlo. Y seguimos. Tenemos muy, muy, muy mal tiempo. Si queréis os enseño cómo va nuestro piloto de Airholler. Ah, mira, nos avisa de que estamos llegando ya a los 12.000 pies. Bien. 11.300. Uf, cómo llueve, tíos. Llueve y ojo, ojo. Ojo que tenemos congelación, ¿eh? Hay que poner anti-ice, pero ya. Sonda Pitot. Windshield normal. Prop. Fuel vent. Todo. Dios, qué rápido desempaña. ¿Cuántos grados estamos? Ah, menos 4 grados. Vale, 11.800, 11.900. Ahora vamos a ver cómo va el que tenemos ahí. La checklist es de flysim.to, una antigua. Sí, la hay de 85 pasos. Sí. De hecho, bueno, si quieres la 85 pasos, la tienes aquí. Si sigues esto, tienes todos estos pasos. Yo tengo la genérica y estuve viendo también la de los 85 pasos. Cuando pasemos el bor, esto debería de irse para atrás. Y entonces meteremos ya el bor de Don Domingo. Tenemos piloto formándose en Airholler, chicos. Acordaros que ayer se me dio por volver a empezar en Airholler. Porque ya tenía una compañía que iba sola y dije, bueno, pues ahora vuelvo a empezar en Airholler. Vuelvo a cargar. Airholler, os comparto. Air Cesantes se llama. Isma Chapela sabrá muy bien dónde está Cesantes, que es vecino. Te invito a tomar un café cuando quieras. A ver. Vale, Airholler. Company Information. Nuestra flota a día de hoy es una Cessna 172 G1000 en el aeropuerto de Vigo. Y un Beech King Air que aún no ha llegado, lo estamos llevando para el aeropuerto de Vigo. Vamos a asignar piloto. ¿Qué pasa? Mamá. Nos está pitando esto. Vale, tenemos aquí. Esto es compensado, vale, llegamos a los 12.000. No hace falta que pites todo el rato, ¿eh? No me digas que tengo que ir con todo esto puesto, tío. Altitude. ¿Por qué pitas? Por turbulencias, creo, ¿eh? Tenemos muchas turbulencias. Nos vamos, ¿eh? Ascendemos.
Vamos a 15.000 pies. Vertical speed. 600. Continúo. Llevas el chivato encendido. Vale. Cabin altitude. Ah, amigo. Vale. Lo del oxígeno. No, el oxígeno está. El oxígeno es esta palanca. Si no, si la quito, sí que me pone que no está armado. Wow. Esto es algo de... Tiene que ser algo de aquí, ¿eh? No tengo ni idea de qué le está pasando. Sí, no, estoy poniendo el oxígeno, joder. Cabin altitude, 12.000. Me voy a morir aquí. Oxígeno está bien, lo que nos está pitando es la altitud de cabina, tíos. Vamos a ver, altitud de cabina. Auto. Cabin air. Ahora. Por la altitud de cabina, ¿eh? Oxígeno puesto. Si lo pongo así, no está puesto. Cabin altitude, 12.000. Entiendo que es el borde de fuera, ¿no? Sí, es el borde de fuera, 12.000. Reseteo. Vale, listo. Pues aquí tienes que poner la altitud a la que tú vas a ir. Entonces, Cabin press dump. Espérate, ahora. Es la presión. Doce mil pies. Porque si lo bajo, cabin altitude por 1000. Nada, esto tiene que estar aquí. 12.000 pies. Listo. No sé por qué me da el cabin altitude este, pero bueno, me da igual. No hay ningún problema, vamos bien. Estamos a 12 millas del bor. Ojo.
Vale, vamos a ver mientras en Airholder asignar ya una misión a la Cessna Morgan Carroll. Vale, Morgan Carroll. La Cessna nos carga 529. Dice, creo que tu oxígeno es el del lado derecho. A ver. Creo que tu oxígeno es el del lado derecho y que le meta. Está pitando otra vez, ¿eh? Cabin No entiendo, tíos. ¿En serio vamos a tener problemas por esta mierda? Antes has tirado de la del lado izquierdo. La palanca. A ver. Ah, pues puede ser esto, ¿eh? No, pues problema de aquí. Igual es esto, ¿eh? Igual me tengo que fiar por la ruedecilla del medio. No sé. Veinte, quince, ¿qué decís, chaval? Es que aquí, ¿qué le meto así? Ah, pues sí. Ha desaparecido. Es esto. 15.000, 16.000, 19.000. Vale, es esto. Es esto. Ya está. Ya no, no nos va a dar más problemas. Yo voy a 12. Más, podría bajar incluso un pelín más. Vamos a poner a 15. Ya está, era eso. Hemos dado con el fallo, ¿eh? Estoy ahí con la pantalla duplicada. Vale, estamos a 1,9 del BOR. ¿2,5? Ya nos lo hemos pasado. Por estar pendientes de... A ver. Vale, estamos sobre este radial que nos va a llevar a... Victoria. Lima Eco Bravo Golf. Santander. Vale, perfecto. Un domingo 112 decimal 6. Pues lo metemos para aquí.
Radial. A ver. 112 decimal 6, radial 245. Curso 245. Vamos a 45 millas. Vale, seguimos con la chavalita. A ver qué trabajo le metemos aquí en Erholler. Sí, ya sé que es la rueda derecha. O sea, la parte interna de la esfera. Bien. Cargos. Puede llevar hasta 529 available jobs desde Vigo. Pues podemos. Oh, Inglaterra no, joder. Pues mira, juguetes y juegos, 4.000 pavos, 522. Esta es buena. Se va a venir aquí. Con la Cessnita, Async to AI, yes. Y Morgan Carroll, ok. Y ahora si nos venimos a Fleet, le damos a Refresh. Y debería ponernos que está cargando. En breve debería estar cargando. Si no, la despedimos. A ver dónde están nuestros pilotos. Sí, veis, ya pone aquí cargo loading at Lima Eco Victor Victor X-ray. Perfecto. Y luego llegaremos nosotros con el Beach King Air y alguna misión haremos. Buah, fijaos cómo está esto. Qué barbaridad. Qué auténtica burrada. Aquí está el borde de Don Domingo. Vamos a ver el metar de Vigo, como estamos ahora mismo. Lima Eco Victor X-ray. Viento 12 nudos. Entramos por la 1-9. Lima Eco Victor X-ray. Vigo Spain. Taxi. Bueno, aquí esto ya lo conozco bien. Pista 1-9. Rumbo de pista 194 grados. Sí, los tiene funcionales. Lobodudu pregunta, ¿estás usando lo de inyectar los vuelos reales? ¿A qué te refieres, tío, lo de inyectar los vuelos reales? Vamos a ver la aproximación, vamos a hacer la ILS Runway, ILS Zulu Runway 19. El otro día lo probé y si lo comparaba con Flightradar 24 serían los vuelos de días anteriores. Yo no tengo ningún sistema para vuelos reales ahora mismo. De hecho, como suelo volar en Ibao, Batsim, tengo multiplayer quitado y todo. Vale, ILS lo tenemos aquí, 119.9, entraremos rumbo de pista 194. 110.9 es el ILS y después tenemos el borde Vigo 113. Víctor Golf Oscar es el 113.6. Compraros esto y ahorrar papel. Vamos a ir vía Pibón. Perfecto.
Pero ahora vamos a ir pendientes de. Buah, es que no veo nada, tío. Bueno, vamos a llegar con el avión limpio, 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 ¿eh? Va a ser una maravilla esto. Lo del actualizador que sacaron los de Fly-by-Wire. No. Isma, únete al Telegram, tío. Así hacemos algún vuelito juntos. ¿Vamos a tener mal tiempo durante todo el vuelo? Me pregunto. Ah, vale, si pulsamos aquí va tal. Los limpias que me preguntabais antes. What? Pues no me va ahora. Muy bonito el control, la lucecita está verde, es una verdadera maravilla. De noche es una chulada. Los probaremos en. Deben ir, ¿eh? Pero a lo mejor aquí no van. Yo supongo que deberían ir. Bueno, ya tenemos vista. Sabéis que yo vuelo con Google Maps, ¿no? ¿Por dónde vas en la World Tour? En Dhaka estoy. Estoy en Dhaka, tío. Estamos sobrevolando ahora mismo. Pues mira, llegando a Haro en Logroño. Hemos pasado Logroño ya. ¿Cuántos os pusisteis el mod del Google Maps? ¿Alguno de vosotros se lo ha puesto después de ponerlo ayer o habéis pasado del tema? Velocidad 230, ojo, ¿eh? Dice, sí, es el que no has hecho. Me dice, sí, es que no has hecho los 85 pasos, jajaja. Ja, ja. Buah, Isma, pues mírate el stream de ayer y te pongo ahí el mod del Google Maps que mola mucho. ¡Guau! Wow, ¡qué pasada! ¿Cómo se ve esto, eh? Para lo de los 85 pasos. Vamos a ver, os lo voy a enseñar porque. Vale. Ahí la tenéis. La Beach King Air 350i. Me interesa esto. Max flaps standing speed 202 nudos. 1500 millas. Necesita entre 3000 y 3500 pies para aterrizar. Esto es lo que tiene. Before taxi, before takeoff. Engine auto ignition en arm. Esto viene siendo el Engine Auto Ignition, que es esto de aquí, se pone por si hay algún problema que encienda solo de nuevo los si se para un motor que vuelva a encenderlo. Debería llevarlo si hace muy mal tiempo, sí, como es ahora, si no, no es necesario.
A ver, cargas. Take off. Rota entre 102 y 105 nudos. Maximum cruise power, 100% del torque a 20.000 pies. Visual approach. On landing. Lo de los 3.500 para aterrizar no lo entiendo. ¿A qué te refieres? Ah, para aterrizar metros de pista. Son pies, ¿eh? Son pies, de 3.000 a 3.500. Mira, presurización de cabina. Poner 1.000 pies por encima de la altitud de crucero. Es decir, que si tenemos, si vamos a ir a 12, que pongamos 13. Windshield anti-ice normal o high, si se requiere. Prop de-ice en auto. Vale. En caso de nieve, ahora creo que ya no tenemos. En caso de hielo, ahora creo que ya no tenemos hielo, así que no lo necesitamos. El descent. Vale, landing lights por debajo de tal. Bien. VNH. Auto feeder en AR. Cabin sizing on. Para el approach. ¿Qué más? Los flaps check. Esto no es. Esto no es. Aquí. Reducir velocidad para el visual approach 150. Tener aterrizaje por debajo de 120. Flaps 2 140 kias. Yaw dampening off. Perfecto. Ahora vamos a ver el tema de Lights Protection. Menos 5, vale. Windshield anti-ice. Aquí lo tenemos en high. Off. Esto sería high abajo de todo. Aquí off. Vale, perfecto. Wind the ice. Aquí lo quitamos. Break the ice. Para los frenos. Para los frenos no, para los aerofrenos, entiendo. Vale, reversa. Tenemos aquí. Todo verde. Bien, 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 bien. Fuel flow. Vale, y de fuel vamos sobradísimo. Claro, no son 3.000 metros para aterrizar, son 3.000 pies. 3.000 pies. No saben las limitaciones del avión. 263 máximo. 1.500. Y el techo del avión es 35.000 pies, ojo. Emergency lights, estas las tenía mal.
15,8, 15,9, ya nos hemos pasado el borde de un domingo, tío. Joder. Vamos a meternos en el radial correcto, ¿eh? Esperamos a que esto se una y listo. ¿Veis cómo marca que nos hemos pasado el borde? 17,9, bueno, todo. Vale, ahora cuando esto empiece a unirse, viramos. Porque nos hemos pasado, pero bastante, ¿eh? Era el 245. Nos pasamos un huevo. Nos montaremos en el radial y seguiremos hasta el siguiente. Hasta el siguiente board, que creo que es el 116.75. 116.75. Que no sé si es el de Nea board. Vale, ¿veis cómo ya nos vamos acercando? Nos estamos acercando al radial. ¿Lo veis cómo se va moviendo? Seguimos. Miramos, 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 miramos. Seguimos mirando. Mirar. Este es el radial que nos va a llevar a NEA. NEA es Waypoint NEA. Ah, el borde Tabanera, coño. Vale. Borde Tabanera. Llegados a Tabanera, tenemos que ver. Tabanera, salimos por el 247. O sea, prácticamente seguimos todo recto, hasta Zamora. Zamora es 117 decimal 1. Bien, vamos a meter Tabanera ya aquí. Curso 2, 4, 7. Ya veis que vamos prácticamente rectos. Y el siguiente 117 decimal 1, pues lo metemos aquí. 117 decimal 1. Que es el borde Zamora. Zamora. Zamora sí, ya vamos a meter. Rumbo 289 grados. Vendremos todo por aquí. Tiki, 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 tiki. Nos vamos a Bedal. Bueno, Bedal. Nos vamos a ir hasta Bedal. Esto aquí lo ponemos aquí encima, eco vale. Al llegar a Bedal, durante 40 millas rumbo 282, a 40 millas de Bedal tendríamos el aeropuerto de Vigo. Dice, si estuvieras en un circuito de Fórmula 1 ya te habías comido el muro dos veces. ¿Por qué lo dices? Por pasarme del radial.
17.1, voy a ponerlo aquí. CalNAP 2, ahora sí. Parece que esta altitud va muy bien. Estamos ahí en medio de dos capas de nubes. ¡Buah! Continúa lloviendo. ¡Qué desastre, tío! Horrible esto, ¿eh? ¿25 millas del bord de Tabanera? Sí, por los retos que has marcado en los bordes pasados. Bueno, siempre podemos hacerlo en IFR, como hace la mayoría de pilotos, y hubiese sido mucho más fácil, ¿no? Pero a mí me gusta hacerlo así. Estamos un pelín a la derecha del radial, pero bueno, es muy poco. Podemos corregirlo con el heading. Es decir, si viro por aquí, viro a la izquierda, esto se va a venir para aquí. Y vamos corrigiéndolo. Es el tiempo que le gusta, el clima que le mola gusta al Drapo para volar. Dice Isma, ¿tendrás nubes y claros? Me preocupa el viento que tengas con las rachas. Pues mira, vamos a verlo. Es el borde de Vigo, 12 nudos. Doce nudos, rumbo 2-10, entramos por la 1-9. Vale. VNH del campo 1-0-1-0. 10 kilómetros de visibilidad. Y nubes a 2000 pies. Vale. Asumible. Espero no tener que aterrizar y bajar y sacar el. Y sacar el campamento como ayer. De hecho, es que bueno, se debe estar estrenando ahora mismo el vídeo. ¿Por dónde estamos, chavales? Me gusta saber el lugar donde estoy volando. A ver. Llegando a Palencia. Este GPS es una puta maravilla, ¿eh? Paus las aerovías. Valladolid CTR. Lo del FS Realistic, este está muy bien. Otro mod que os recomiendo, sí o sí, ¿eh? Estamos cerquita de Valladolid ya. Bueno, ¿alguien se va a unir a hacer un vuelo o no? Sé que Samu estaba yendo hacia casa. No sé si estará ahí, no saldrá en el vuelo o no. Pero bueno, también podéis apuntaros vosotros, ¿eh? De hecho, podemos ir estudiando. Podemos ir estudiando cómo vamos a hacer. ¿Hacia dónde vamos a ir? En 247. Aquí vamos a seguir prácticamente rectos, ¿eh?
Hasta el siguiente por. Pa 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 para para pa pa. Yo hoy no puedo, pero créeme que quedaremos en persona y estaremos conectados cuando quieras, tío. Sin fallo ninguno. Quedamos, tomamos un café, charlamos y nos marcamos unos vuelitos ahí. Vale, 12.000 pies. Todo en verde, todo muy bien por ahora. Y lo que vamos a hacer ahora, mientras esto va, ya nos 5,2, 5,1, ¿veis? Como ya estamos justo encima del radial, voy corrigiendo un poquito el rumbo. 4,5. 4,3 del borde Tabanera. Me meto por aquí. Viro un pelín de más a la derecha para centrar justo esto. ¿Veis cómo se va moviendo la raya amarilla? Vale. Poquito más, un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ahora estamos justo sobre el radial. A ver, no es exacto, exacto. ¿Sabes? O sea, se puede ir un pelín, pero bueno. 2,2. Y ahí lo tenemos. Ahora sí. Perfecto, tío. Siguiente bor es este. Este radial nos va a llevar a Zamora, ¿veis? Vamos justo por aquí. Tenemos que cambiar el bor, metemos el de Zamora adentro. Y ya veis cómo cambia la historia. Zamora, 117 decimal 1, rumbo 289. Vamos a salir por el 289. Pues ponemos rumbo 289. Cuando esto se empieza a mover, viramos hasta el 289. Mientras, seguimos por esta. Por este radial, ¿no veis? Cuando lleguemos a Zamora, nos cogeremos este que viene por aquí. Y nos va a llevar a Bedal. Y de Bedal ya a Vigo. Tengo que quitarme el óxido que llevo mucho sin volar virtualmente, pero me iré poniendo al día. Es genial haber encontrado tu canal. Gracias, tío. ¿El secundario dónde se pone? Pues lo puedes poner en NAT2. Yo aquí tengo primero el de Zamora en standby, ya lo quito. Y voy a meter el de Vigo, que es el 113 decimal 6. Y lo dejo aquí, ¿ves? Vigo Bor. Lo puedo poner aquí también. 113 decimal 6. Eish, 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 Bueno. 113 decimal 6 por 2. ¿Qué pasa? Que al llegar a Vigo, yo voy a meter el rumbo del radial de Vigo, pero voy a hacer una aproximación ILS. Entonces en el NAP 1 voy a tener que meter el código el ILS, 110 decimal 9. El que tengo sí, pero bueno, tienes uno del 750, que está bastante bien. Y lo puedes pillar. Lo puedes coger en. Ya no me acuerdo. Ya no recuerdo bien dónde lo había pillado.
PMS creo que es. Yo te lo recomiendo, ¿eh? A ver, espera un momento, te lo busco por aquí. Google es el GTN 750 PMS. Está la versión free, la premium, que ya va con muchísimos muchísimos aviones. Lo pongo en el aquí, vale. Puedes meter también el iOS en el secundario y volarlo manual, ¿no? Siguiendo la cruceta del bor. No entiendo lo de siguiendo la cruceta del bor secundario. A ver, ahora sí. Puedes meter el ILS en el secundario y volarlo manual, ¿no? Siguiendo la cruceta del bor secundario. Sí, también lo puedes hacer. Pues que yo lo pasaría al bor activo. Puedo poner el ILS en el activo y seguirla. Y luego el GPS que tengo yo. Bueno, os muestro aquí. GTN 750, este valdría para este avión. ¿Veis? Versión free, versión de pago. Este está disponible ya para todos estos aviones. Está muy bien. Ah, mira, para la PC-12, Black Square. Vale. Y luego tengo el que llevo yo ahora mismo. Sería. A ver. Google es el GTN X y. Creo que es este, ¿no? Este es el que llevo yo ahora. Sí, este es el que tengo yo ahora, que es tal cual el de. Usaría un piloto en la vida real. Os dejo también, os comparto la web. ¿Vale? Echarle un vistazo a eso, chavales. Vale la pena. Vamos muy bien, ¿eh? Esta vez hemos pillado. Estamos sobrevolando Palencia. En nada estamos en Zamora ya, ¿veis qué bien vamos por el bor? Acostumbrados a volar en IFR convencional, mola mucho. El tiempo, por lo que veo aquí. Muchísimas menos lluvias. Perfecto. En nada estaremos sobrevolando Valladolid. Estamos a 49 millas del borde Zamora. Vamos muy, muy bien. Eso sí, después hay que poner la altitud aquí. Entiendo, 15 y 16. Vamos a 12, no tenemos por qué ir a 15. Y nos vamos a Zamora. Isma, ¿te has enterado del piloto que ha caído? Del piloto contra incendios que se ha perdido en Orense. No sé si visteis la noticia. Pero bueno, vamos a buscarla. Google. Esta es una noticia del Faro de Vigo.
Buscan una avioneta contra incendios desaparecida en Orense. La aeronave partió de Doade con rumbo a Córdoba. Temor ante una posible tragedia aérea en Galicia. El servicio de búsqueda y salvamento aéreo se ha movilizado la tarde de este miércoles tras la desaparición de una avioneta contra incendios que había partido de la base de Doade en Lugo con rumbo a Córdoba. Vale, entonces si venimos aquí, ¿qué pasa? Vamos a Google para que os hagáis una idea de la ruta que hizo el chaval. Google Earth. Salió desde aquí. Doade, entiendo que. Yo es que esta zona estuve. Esto es la. ¡Buah! Esto es la vina, la bodega de Regina Viarum. Yo estuve en este sitio. Salió de Doade. No sé exactamente dónde está la. La pista contra incendios de Doade. Aquí. Pues fijaros, salió desde aquí. ¿Vale? Se iba a Córdoba. Córdoba, 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 Córdoba. Hasta aquí. No sé dónde está aquí el. No sé dónde estará aquí el aeródromo, pero bueno, da igual. Menudo vuelo tenía el chaval. Y vamos a ver dónde se perdió. Se tuvo que desviar la altura de Valladolid y que habría vuelto en dirección a la provincia de Orense. Y se sitúa la última posición conocida cerca de Riós, o sea, vino. Perdón. De... salió de Doade, vale. Llegó a Valladolid. Zamora. Hostia. Valladolid. De aquí, se vino hasta aquí. Dio vuelta. Y el último contacto lo tuvieron en... bueno, ya es que ni sale. Riós. Joder. Riós Ourense. Aquí. Cerquita de Berín. O sea que por esta zona es donde debe de estar el... El piloto. Ah, fijaos la zona de montañas que hay aquí. A ver dónde está. No entiendo que con el metal que tenía salió. Esa tarde estaban lloviendo torrenciales por esas zonas. Totalmente de acuerdo. De hecho, si veis, yo. Hostia, Foso, esto tengo que grabarlo. Ese día yo estuve volando. Y ya os digo, tuve que volver. Tuve que volver porque era imposible. Yo salí desde Rozas. Aeródromo de Rozas. Salí de aquí. Fui todo por aquí. Fonsagrada, todo esto creo que es Reynosa, por aquí. Bueno, tuve que hacer noche en uno... ¿Dónde está? León. Biornedo, Villafranca del Bierzo. Yo creo que era un aeródromo por aquí. Esto es León, Villaseca de la Sobradilla...
Yo creo que Cifuentes de Rueda o... Bueno, por aquí es donde tuve que parar. Ya no llegué más. Era imposible volar. Es totalmente inviable. Dice, la localización fue por su móvil, ya que la baliza no daba señal. Es una aguja en un pajar. Ya. ¿En qué vuelas o te refieres en el simulador? En el simulador me estoy refiriendo, tío. Buah, tengo la espalda hecha una mierda. ¿A cuánto estamos? A 20 millas. Muy bien. Bueno, ya va mejorando el tiempo, ¿eh? En breve espero poder volar. En la vida real. Hombre, Popez, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Por fin hemos podido cogerlo. Me gustó mucho todo el proceso desde que salí de Rozas en el aeródromo de Lugo hasta que pude coger la King Air. Fue toda una odisea. Salimos con la Cessna 172. No pude, por las condiciones meteorológicas, tuve que buscarme la vida, parar en un aeródromo, montar el campamento de campout que está que te cagas, os lo recomiendo. Luego fui hasta Pamplona, pero el clima era todavía muy desfavorable para poder volar con la Cessna 172. Me pillé una Cirrus SR22 alquilada allí. Y de allí sí que conseguí llegar al aeródromo de Tarbes, donde pillamos el King Air para la compañía. Ah, Pope, te estás volando de Sevilla. ¿Qué te estás sacando? No me estoy sacando nada por ahora, pero la idea es quitarme ya el de ultraligeros. Vale, 13 millas del borde Zamora. ¿Esto es él? Embalse de... Almendrera. Por esto no lo conozco. 12 millas. Vale, en breve miraremos a ver qué misiones podemos coger. 9,8 millas, 9,7. En breve vamos a tener que virar. Esperaremos a que esto a estar sobre el board y nos subiremos en el radial 24, 289, perdón. Radial 289. Ah, mira qué chulo, podemos seleccionar aquí. Zamora. 222 nudos. 2 minutos. 6,7 millas. Está chulo, ¿eh? No, 6. Sería en 2 minutos, estamos sobre el borde de Zamora.
Me gusta mucho, está bien, lo que pasa es que visibilidad tampoco es que tengamos ahí una maravilla, ¿eh? Esto es Zamora, tíos. La ciudad de aquí adelante es Zamora. ¿Sueles volar Propeller o también tipo A320? A ver, he volado mucho A320 y mucho. A veces vuelo el 737, pero es que me gustan mucho estos aviones. Me gustan los aviones, los turboprop, me flipan. Y los jets también. Los jets me encantan. Vale, vamos a llegar al BOR, tíos. ¿Veis cómo ya empieza esto? Tiki 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 tiki. Esto ya debería de 2,6. Coma 7. Esto debería de. ¡Ostras! Vale, esperamos a que esto se una. Ahora sí. Y nos vamos. El radial es el 289, meto el 295 un poquito más para compensar. Dejamos atrás a Zamora en la Plaza de Toros. ¿Veis? Vamos compensando y ahora sí ya 28, 289. A Zamora aquí, bueno, una ciudad que yo estuve y no me gustó nada, ¿eh? Nada de nada. Además estuve volando ultraligeros ahí con un colega. Sé que estaba por aquí al lado de la autovía la cárcel de Topas, que me llamó mucho la atención porque es enorme. Y nada más. Wow, pedazo de embalse, ¿eh? Vale. Zamora lo tenemos, vamos a seguir así. Vamos a meter el borde Vigo. Y en standby vamos a meter el ILS que habíamos dicho que es 110 decimal 9. Lo dejamos aquí. Vigo Bor, lógicamente no tenemos señal todavía. Nos vamos a ir hasta venimos por aquí. 289. Dos nueve dos. Forma de una cosa. Heading 292, corrigiendo. Venimos a pedal. Y seguimos por aquí. Nos vamos a meter aquí. Vamos a preparar la llegada. A ver cómo hace esto el ILS. Vale, back, procedimiento. Ah, es que no puse nada aquí, tío. Arrival de Lima Echo Victor X-Ray, digo. Vamos a entrar por
Vamos a ver. ¿Qué llegadas tiene el aeropuerto de Vigo? Corab, no. Barco, no. Agado, no. Vamos a ir por Turón, ¿eh? Sí. Barco. Es más complicado el autopilot de la King Air. Bastante más complicado que el normal. A ver, ¿por dónde entro yo? Pues mira, podemos entrar por Agado. Lo que pasa es que es FL240. Uf. Vamos a hacer la approach por aquí. Firme. Ah, podemos hacer un arco de M, ¿eh? Claro, entramos por aquí ya. Hostia, ¿quién le ha dado follow? Chopón67, muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias por el follow. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer esto por aquí. Vamos a venir. Entramos por Birmi. 6.500 pies. Bueno, sería barco. Barco. Birmi. 6.500 pies. Transición. No, esta no. Tiene que ser por la 1.9. Bark 1 Tango. Vale, esta es la perfecta, Muy bien. 1.9. Cargamos la llegada. 8.000 pies. Nos está diciendo que a 79,5 millas tenemos que estar a 8.000 pies y en pibón a 5.000 pies. Utilities BNAV. Vale, BNAV puesta. Vamos a ir un directo a barco. Hay duplicados en España. Activamos y metemos aquí NAV. A ver. TDI. Hay que cambiarlo aquí. Oh, mamá. GPS. Debería estar. Ahora comienza a virar. Vale, ya lo pillo. Ojo, Mirad, tenemos hielo. Otra vez hielo. Otra vez hielo. Vamos a ver.
A meterle en high. Yo sé, descongela al momento esto, ¿eh? Ah, aquí es por el arco de M. A ver, déjame ver el arco de M. El arco de M es en Birmi 6.500 pies hasta que estemos a 10 millas de VGO. A 10 millas iremos virando, 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 virando hasta interceptar el radial. Hasta el 194. 5.000, 3.600. Curso 194. Aún así, bueno, aún es pronto. ¿Tú sabes hacer el arco de M del Lobo Dudu? Este ahora se va a ir a barco, de barco se va. Podríamos meterle directo Birmi. No sé la secuencia ahora mismo que hace esto. El top of descent lo va a hacer en Birmi, creo yo, ¿eh? Si lo meto, a ver, otro procedimiento. Vale, le puedo meter el approach y el S. Sí, mira. De Birmi. Vale, pues hacemos esto. Load approach. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir directos ya hacia Birmi. No, esto no es. A ver, hombre. Visual 09, ¿no? RNAP tampoco. Vamos a hacer todo a mano y ya está. Dice, sí, pero tengo que refrescarlo. 90 grados perpendicular para entrar. Bien. Y luego ir variando de 10 o 20 cada vez. No, hasta llegar al radial. Sería al radial de entrada. Sería al radial de entrada.
Es decir, y 90 grados, nosotros, por ejemplo, ahora venimos hasta Birmi, perpendicular, sí, 90 grados hasta esta distancia. Cuando estemos a 10 millas de Victor Golf Oscar, tenemos que seguir virando, 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 manteniendo, vamos virando de sobre 10 grados, siempre manteniendo esta distancia de 10 millas hasta que entremos en el 194. Para ello, ILS, perdón, BOR 113 decimal 6. Vamos a ver. 113 decimal 6. Vamos a ir directos a Birmi. Vale. Tenemos muchísima turbulencia. Si esto me coge con la Birmi, activate. Vale, vamos hasta Birmi. En Birmi tenemos que estar a 6.500 pies. Vamos a. Parece que hielo ya no tenemos. Habíamos dicho. Rumbo 194 en Birmia 6.500 pies y aquí 194. Vale. Dejarme ver aquí. Vale. Luego al entrar hay que anticiparse dividiendo la velocidad entre 2, restándoselo, sumándoselo a 8 millas del radio del arco. A ver, espérate, espérate. Luego, al entrar, hay que anticiparse dividiendo la velocidad entre 2 y restándoselo o sumándoselo a las 8 millas del radio del arco, ¿no? Pues no tengo ni zorra idea, tío. Yo no me complico tanto. No tengo ni idea. Te animo a que des unas clases aquí, tío. Vale, ¿cómo tengo esto aquí? Vale. Perfecto. Vámonos para Birmi, tenemos que estar a 6.500 pies en Birmi. Seis 500. Vamos bajando. Comenzamos descenso. Vale, el descent. Anti-asset required, fuel quantity check. Check off el bank mode para lo de la media bancada que debería estar aquí. Eso se va fuera. Descend speed de 170 a 180 aquí. Tenemos que descender. Vamos a bajar la palanca de gases. Hay que anticiparse porque vas con avioneta y lo de la carta es para airliners. Vale. 6.500. Vertical speed. Va a tender a 500 pies por minuto. Pitando porque al bajar la palanca de gases quiere que meta el tren de aterrizaje. Vale, Birmi. Tengo el BOR. Ah, importante. 194, curso 194. Vale,
Distancia, estamos a 45 millas del borde Vigo. Perfecto. Vamos allá. Heading. Vamos al heading. CDI lo vamos a meter en VLOG. Ciento ochenta, un pelín más rápido de lo normal. Y cuando estemos a 10 millas del borde Vigo, comenzaremos a virar a derechas hasta interceptar el radial 194. Último tramo antes de coger el radial será. Tenemos que estar a distancia 11 de Vigo, 3.900 pies. 3.000 a 7,7 tenemos que estar. 3.600. Aproximadamente. Vamos a descender un poquito más rápido. Preparados para poner las landing lights. Más turbulencias, ¿eh? Altitud de transición 6.000 pies. Buah, está lloviendo. No, no jodas. Uf, tengo mis perros sueltos y está lloviendo. Qué desastre. Ah, pues, hostia, esto no lo había visto, mira. Está guapo esto. Eso a lo mejor te da 0,8. Pues entonces, si pone que el arco se hace a 10 millas, pues tú lo tienes que comenzar a 10,8 o 9,2. Vale, lo restas. Depende de si vas a izquierda o a derecha, creo. Si no, correrías el riesgo de acercarte mucho por dentro al campo, por ejemplo. Yo lo que hago es ir contrarrestando. Si me abro mucho, pues juego con el heading y lo voy y me voy cerrando. Pero bueno, gracias por tus aclaraciones. Parecen súper interesantes. A 5 millas del umbral, prepárate. ¿Me estáis acojonando? ¿Qué? Me cago en Dios. Vale, ahí está Birmi. Y lo tenemos a. ¿A cuánto está? Veintinueve millas. Bueno, por lo menos tenemos mejor tiempo, ¿eh?
Aún nos queda, ¿eh? Joder. Flipé ayer volando la Cirrus lo que cuesta, ¿eh? Dice, a ver, no es una Cessna 172, pero ayer llevaba... Llevabas tú el pelal calado. No te entiendo, tío. Vale, altitud alert de que estamos ya a 7000. Landing lights puestas. Que tiene tres posiciones. No. Vale. 23 millas. Va. Un poquito más de gas. Increíble la diferencia de tiempo, ¿eh? Cómo estaba allí y cómo está aquí. Afortunadamente para nosotros. Sí, se cruzaba mucho y corregía. Ah, vale. Ahora sí, ahora te entiendo. Yo te digo, ayer en Pamplona era tal el viento que la avioneta no descendía. Estaba llegando a pista y no descendía. Se mantenía ahí. Como una cometa. 6.700. Veinte millas de Birmi. Ahí. Ah, 8. Vale, viramos a 8 millas. Vale. 6.600, por lo tanto no calamos altímetro por ahora. 1.010 sería nuestro QNH. Si te pones la aproximación en Little Nav Map, lo podrás ir comprobando. Tu arco con el que hay que hacer. Sí, también por Navigraph lo puedes ver, ¿eh? Yo tengo aquí la tablet y voy viendo todo. De todas formas, aplicaciones buenas, me gusta muchísimo el Plan G. Parece cojonuda. Hostia, ¿dónde estamos, tío? Está chulo este. A ver, esto es... ¡Ah! ¡Allariz! ¡Buah! Este es de los pueblos más bonitos que hay en Galicia. Allariz ya lo pasamos. Allariz quedó atrás. Es esto. Esto de aquí es Allariz. Muy bonito. Vale. Altitud 6.500, vertical speed. Vamos a descender para 5.000 pies. Vertical. 500. Estamos a 29 millas. Radial, curso 194.
Y el S lo voy a dejar aquí por si acaso, 110 decimal 9, lo tenemos aquí. Bien. Tenemos nubes, putada. Acaban de decir que el chico ha fallecido. Ah, le encontraron la avioneta. ¿Dónde la encontraron? Sí, qué putada, chaval. ¿Dónde encontraron la avioneta? Bueno, aquí también podemos poner el visual. El 1.9 también nos va a ayudar un poco. Algo de ese escuchado, pero no sé si fue ahí o que salió de ahí, etcétera. Hombre, es que es lo que decía Isma, tío. ¿Cómo puede salir ya con el tiempo que estaba, tío? Es que eso es. Estaba muy jodido, ¿eh? Vale, y nosotros aquí vamos muy. Muy bajos, tenemos que ascender ya. Veinte millas de Vigo. Pasando esto. ¿Qué es esto de aquí? Qué bonito. Hay nieve aquí ya. Pasando esto comenzamos el descenso. El municipio zamorano de Porto, próximo a Penatevinca. Ya sabes cómo es esa zona, descansa en paz. Pues sí, tío, que descanse en paz el piloto, porque esta zona es jodidísima. De hecho, no sé exactamente. Mr. Nuses, bienvenido, tío. Se agradece el follow. No andamos cerca de la zona esta, de Penatevinca, ¿eh? O sea, no andamos lejos, perdón. Aquí vamos a bajar hasta una vez pasemos eso. Distancia 11 a 8 comenzaremos a virar. Diez coma 9 del borde Vigo. Es que no tengo visibilidad ninguna, ¿eh?
Mamma. Pensé que estaba lloviendo ya otra vez. 9,7. Comenzamos el descenso. Tres 500, vertical speed de 300. Y vamos con el heading a. Nos ponemos en perpendicular. Y vamos a comenzar a hacer el arco de main. Vale, ahí vamos manteniendo en perpendicular. ¿Veis cómo se está cerrando demasiado? Tengo que abrirme. Tengo que mantener aquí el 8 todo el rato. Que no veía, tíos. Me tengo que alejar como sea aquí. 6,8, 6,9. Vale. Vale. Dale speed abajo. Y heading. 7,5, 7,6, 7,7, 7,8. 7,9. Y ahí sí. Vamos girando, manteniendo aquí. Joder, qué pesado. Deja de pitar, hombre. Calamos altímetro. Es 1010, no 1009. 9,2, 9,3. 9,4. Ahora estamos muy abiertos. Flaps. Nueve coma cinco. No vemos nada, 9,3. Ocho coma seis. 8,6. Estamos muy cerrados, ¿eh? Vamos a abrir. Siete coma ocho, ¿veis? Estamos muy cerrados. 7,7, abrimos hasta esperar interceptar el radial. No sé ni dónde estoy ahora mismo. Aún nos queda, aún nos queda. Seis coma ocho, tenemos que abrirnos mucho. Ahora sí, rumbo 194.
No tengo visibilidad ninguna, tíos. ¿Qué pone aquí? Está abajo, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. Procedimiento, vamos a bajarlo. Necesito. IL-19 Zulu. Load. Back. Map. Vlog. ¿Sí? Vamos muy arriba, creo yo, ¿no? No. Vale, estamos por arcade ahora mismo. Si quisiera. Ah, vale, pues entonces esto nos iríamos modo NAV. A ver cómo hace el ILS esto. Ya estamos en el radial. Puente de RAN de aquí. Vale, vamos allá. ¿Qué pasa, Gusaldraco? Gusaldraco, sí, Gusaldrapo. Aquí estamos. RWC not ready, que no sé qué cojones es esto. Vale. Y el S para arriba. A ver el approach aquí. Altitud 3500, 1400 tiene que ser esto. Que no veo, tío. Mierda es esto. Vale, está la pista ahí. Pero veo que no va ascendiendo. Está demasiado alto, ¿eh? ¿Por qué no desciendes, amigo? Tomamos los mandos. Yaw damper fuera.
Le he puesto la frecuencia, pero estaba demasiado alto. Estaría bien que hablasen en castellano, molaría mucho. Tenemos un poquito de viento. Viento aquí, ¿eh? Joder, qué mierda de aterrizaje, tíos. Puto viento, ¿eh? Entramos de milagro ahí, ¿eh? Nada, metí pedal ahí al final, ¿eh? A ver las reversas. Poquito exageradas las reversas, de hecho te hace caballito, ojo con las reversas, eh. Una trampa mortal, tíos. Oye, ¿de fuel? Bien, ¿no? Sí. Muy bien, de fuel. Vale, muy bien. Landing lights fuera, taxi, estrobo fuera también. Transponder creo que ya se pone automáticamente. A ver. Transponder en standby. Vamos a ir al 1. Vale. Descent, el approach, after landing, transponder standby, landing lights off, strobe lights off, flaps retract, condition levers, low idle, hit at hit off. Ya no me paro aquí, ya tengo todo hecho. Continúo. Sí, cruzado. Pues ahora justo me sale allí otro beach. In air. En el 1 o en el 2 aquel. Cocodrilo Dandy, ¿qué tal va por ahí? Por aquí todo bien, Cocodrilo. Hemos llegado a Vigo. Con el nuevo King Air para la compañía, tíos. Al poner esto en Gorong Audel, bueno, es que cambia muchísimo el avión, ¿eh? Si no, se embala solo.
Estos días había en el aeropuerto de Vigo una Piaggio, un jet guapísimo. Guapísimo. O sea, pues este está en el 3. Nosotros nos vamos a ir al 1. Va, no, este está en el 2. Mierda. Tengo que ir mal 1. Se maneja bastante bien. Se maneja bastante bien. Ahora, nada que ver con el King Air que te trae. Como aquel primer King Air, ¿eh? Ya os lo digo. Si me preguntáis, ¿vale la pena comprarlo? Sí. Totalmente. Totalmente sí. Un sí rotundo. A mí me ha gustado mucho. Vale. Estacionamos. Ojo, porque vamos en FS Airlines. Acabamos aquí el vuelo. Hemos gastado 2000 y pico pavos en combustible. Bien. Vale, vamos a hacer el shutdown. Pro levels en low. Condition levels put off. Engine instruments monitor. Beacon off. Cuando esté por debajo de 10, las beacons se van abajo. Beacon fuera. Generadores en off. Engine anti-ice off. Todo esto lo tengo en off. Off, off, off. Vale. Nav fuera. Recon fuera. Strobo fuera. Beacon fuera. Taxi fuera. Avionics Master Switch off. Nos apagamos los avionics. Y battery en off. Hostia, aparte son iguales, tío. Qué guapo. Foto. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? A ver qué tenemos de trabajos por aquí. Bueno, vamos a ver. Entiendo y espero que en FS Airlines ya me salga notas. Primer pantalla. Tiene que haber un King Air en Vigo el 99,9%. Aquí está. Perfecto. Y si me voy a Airholder, Fleet, veis que tenemos un King Air 350 y en Lima Eco Victor X-Ray, configurado para cargo, y veremos qué trabajos tenemos aquí. Vamos a ver, importante, el King Air nos carga cargo 5200, ¿vale? Available Cargo Jobs. 5200. Wow. Pasando a Ciudad Real. Este es, mira, aquí está. Nuestra Cerna está trabajando. Se viene aquí a Lima Papa Alfa November. Teniendo la 1000 merece la pena, no se puede comparar. Dice cocodrilo y cocodrilo. Estoy haciendo un Ibiza a Coruña y el cielo que hay es brutal. Muy mal tiempo aquí, ¿eh? La 1000 bits está muy bien. Es la hostia. Pero es que son cosas distintas, tío. Está pensado para otro tipo de. Para otro tipo de vuelos. Quería saber algo que no sea Coimbra. Llevar piezas del automóvil. Ah, mira, a Rozas. Uf, pero un King Air para ir a Rozas.
74 millas. Lima, Eco, Romeo, Julia, Logroño. Desde aquí iba a tratarla en un rato si me pongo mejor, que estoy con décimas. Joder. Dice Isma, bueno chicos, os dejo aquí, espero que tengáis buena tarde y ya estamos en contacto. Muchísimas gracias, Isma. Se agradece tu apoyo con ese pedazo de sub que nos has mandado. Vale, vuelos. Tenemos un vuelo a Inglaterra. Tenemos otro vuelo a Logroño llevando lana. Misiones. Available mission. No tenemos misiones, en serio. Supply. Aircraft engines. Buah. En 2 días. No hay misiones. Esta nos la paga muy bien, ¿eh? 16.700 pavos, 4.000 y pico productos de madera. Lima Foxtrot, Charlie Foxtrot. Debería venirse aquí al aeródromo de no sé qué, Figeac. Figeac. Pero es mucha distancia. Lela, 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 Lela de Alelada será. Al lado de Valdepeñas, aeródromo de la Calderera. Interesante. Interesante. Perdona que no escuché tus comentarios que me saltaron no sé cuántos mensajes. Nada, estaba hablando de misiones a coger ahora. Qué misión podría coger ahora y tal. Pero bueno, creo que ahora vamos a dejar el avión aquí en Vigo. Mañana seguiremos con el flamante King Air. Saldrá, pues seguro que está contentísimo de que le haya traído este avioncito. Y lo que sí os pido es que esperéis un ratillo. Vamos a ver quién está volando Flight Simulator, que somos 10 personas. Y le podemos dar, pues mira, Javito Play está volando. Sí, Vamos a mira. ir. Javito Play está volando con el CL415, creo que es. Tenemos a Dieguillo Gallego. 0,80 o 300. Dieguillo Gallego o Javito Play. Javito Play se ha pasado el otro día. Vamos a hacer raid a Javito, que vais a flipar. Sí, estaba ahí con el CL, está muy bien. Vale, vamos a ir con Javito Play. Muchísimas gracias a todos, chavales. Se agradece mucho los buenos ratos que me hacéis pasar. Muchísimas gracias sobre todo a los que os habéis suscrito y a los que le habéis dado follow. Y como siempre os digo, mañana más y mejor. Chao, chao.